Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión, veremos cómo poner un altar enfocado para los estudiantes. Este altar a la Santa Muerte servirá para estudiantes de todos los niveles educativos, que será de principal utilidad cuando tengas problemas para pasar una materia, para hacer un examen, para ingresar a una institución educativa. También te ayudará si tienes problemas con el profesor o profesora, o con algún compañero o compañera. Al final de este video te dejo otro video con una oración a la Santa Muerte de color azul, la Santa Muerte para los estudiantes. Antes de ver cómo se pone un altar a la Santa Muerte para los estudiantes, recuerda que siempre se debe de mantener el altar limpio. Si quieres saber más sobre cómo poner un altar y qué hacer con las ofrendas que se ponen, te dejo esos dos videos al finalizar este. Por último, recuerda hacer todo con fe y amor, y con mucho respeto a la Santa Muerte. Si no tienes una Santa Muerte azul, lo ideal será que consigas una. Puede ser una imagen impresa, una estampa o una estatuilla, lo que tú quieras. Pero si no puedes conseguir una Santa Muerte azul, basta con que pongas todos los elementos en el altar que ya tienes. Ahora sí, ¿qué se necesita para poner un altar a la Santa Muerte para el estudiante? Materiales: una veladora azul, una imagen azul de la Santa Muerte, una copa de vino tinto, un vaso de agua, un plato de barro, una taza de café, tres rosas blancas, tres manzanas amarillas, dulces, una piedra imán, tres agujas, un mantel blanco, una repisa, un pedazo de palo vencedor, una hoja de papel de estraza, un frasco de esencia de la Santa Muerte, una hoja de papel blanco y un bolígrafo de color negro. Procedimiento para colocar un altar a la Santa Muerte para los estudiantes. Paso número 1. En una mesa o repisa, coloca el mantel. Paso número 2. Limpia la imagen de la Santa Muerte con la esencia de la Santa Muerte. Paso número 3. Coloca la imagen de la Santa Muerte en medio de tu mesa o repisa. Paso número 4. Reza la oración que viene impresa en la veladora. Terminando de hacerla, haz tu petición y coloca la veladora enfrente de la Santa Muerte. Debajo de la veladora, puedes escribir en un pedazo de papel estraza el nombre de tu profesor o profesora, o de algún compañero o compañera con el que estés teniendo algún problema, o el nombre de la materia con que tienes dificultades. O si quieres entrar a una institución educativa, coloca en el papel el nombre de esta institución. Paso número 6. Posteriormente, coloca la copa de vino, el vaso de agua, la taza de café, las rosas blancas, los dulces y las manzanas. Uno por uno coloca todos estos elementos en el orden que sea de tu agrado. Paso número 7. En la hoja de papel, escribe tu nombre con tinta negra, así como la escuela en la que estás estudiando. Después, coloca este papel en el plato de barro. Encima de este papel pondrás la piedra imán, después las tres agujas y el palo vencedor. Este plato lo deberás de tener siempre en tu altar junto a la Santa Muerte, ya que servirá para vencer cualquier obstáculo que tengas en tu escuela, por muy difícil que éste sea. Por último, enciende la veladora con cerillos de madera, jalando el cerillo hacia ti y con la mano derecha. Recuerda que siempre debes tener tu altar en óptimas condiciones. Límpialo frecuentemente y cambia los alimentos antes de que se echen a perder. No te vayas sin dejar tu amén y tus preguntas en los comentarios. Gracias por ver este video y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.